América es ese lugar en el mundo donde el tiempo se detiene y los pelícanos son los reyes del lineup. Aquí el Océano Pacífico y sus costas te llaman a aventurarte constantemente, a navegar bajo el sol del trópico en la búsqueda de momentos y sensaciones. Los días parece que nunca terminan con sus infinitos atardeceres. Allá donde mires verás y sentirás vida. Vida y muerte se cruzan constantemente en tu camino, mientras tu insignificancia como humano se funde con el entorno. La vida ocurre a través de ti y todo lo que puedes hacer es dejar que eso ocurra y siga ocurriendo. Es uno de esos lugares de alta carga energética de nuestro planeta. Intenso en todos los sentidos. Tu instinto se despierta, tus problemas, tus bienes materiales ya no tienen mucho sentido por aquí. Esto me llevó a la búsqueda de la Tierra Prometida, una izquierda larga y remota que dibujaba aquel paisaje en mi mente. Cargué mis tablas en mi moto, un poco de fruta y café para el viaje y me preparé para cruzar el país en busca de aquella visión que había tenido y no estaba seguro si era real. También recé para que mi moto no me dejase tirado. Esta es la historia de un joven buscador, de un viaje donde el objetivo no es encontrar, sino vivir en la búsqueda infinita y perpetua. Un viaje donde el agua y la comida crecen en los árboles. Un viaje sin zona de confort ni grandes lujos. Un viaje entre palmeras y el océano Pacífico. Estoy seguro de que el surf no ha muerto. Detrás de toda la superficialidad y detrás de toda esta ilusión virtual en la que vivimos, estoy seguro de que la vida y el surf aún siguen vivos. Así que voy a buscarlos. La idea de deslizarme sobre esta infinita izquierda hace que ya nada importe excepto irme. Creo que me voy. Thank you.
time. I've been waiting for you.